Bueno, señoras y señores, llega directamente aquí a la cabina Manuel Rivera Morales, el olímpico, como se llama esta cabina, el gran Pedrín. Pedrín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Falú. Buenas noches. Y buenas noches, Remy. Buenas noches, Pedrina, Pedrín. Muy bien, muy bien. Aquí pasando la primera experiencia en radio. ¿Y qué tema vamos a tocar hoy? Pues hablando allí en el canal, te pensamos hacer las preguntas random, Ajá, sí, ¿verdad? porque cuando hay preguntas random es que yo me salgo de los temas que normalmente todo el mundo está cubriendo de momento. Correcto. Y queremos hacer pues la pregunta de la gente de ¿en qué carro fue que tú aprendiste a manejar? Para ver si Oye, la gente mira, sabe, mira. se acuerda, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí, que Ajá, ahí. puede saberlo, pero otros a lo mejor no se acuerdan. Pues vamos a añadirle algo a eso. Vamos a ver. Dale. Que nos digan también si ese carro tenía algún apodo. Correcto. Porque tú sabes que la gente, yo digo, yo no sé si usted lo hace. Y deja, ahora que digo esto, yo no sé si solamente esto lo hacemos en Puerto Rico. Porque yo no sé si en México hacen eso. Yo no sé si lo hacen en Colombia. Yo no sé si lo hacen allá en Chile. En los Estados Unidos no sé si lo hacen. No sé si lo hacen en República Dominicana. Pero aquí lo hacemos. Y es que la gente, además de aprender a guiar en su carrito, ¿verdad? Bautizaban los carros en la casa. Mira, por ejemplo, en casa había un carro que era un Nova, y los Nova tenían como un parecido, era amarillito, bien bonito. Papi lo tenía, mira, filoteado. ¿Tú sabes cómo se llamaba el Nova? El sapo. El sapo. Y cuando íbamos a salir o algo, todo el mundo, mira, vamos, que el sapo está Nos listo, vamos del vamos a sapo. arrancar. Pedrín, ¿en qué tú aprendiste a guiar? Pues mi papá tenía un Pontiac ¿Qué a rayo? Limans y aprendí porque yo todos los días le decía: papi, yo guardo el carro, yo guardo el carro. Hasta que un día me dijo: mira, dale para adelante a ver si de eso. Y ahí es que aprendimos Mira eso, automático o estándar. automático. ¿Tenía algún nombre el carro o no? Que tú no No, recuerdas. fíjate, Ok. por Okay. ahora no. Remy Martín, ¿en qué tú aprendiste a guiar? Mucho tro. Bueno, el chustro me imagino que ese es el apodo que tenía el carro. Una chamba. En una Cham, la guaguita que La era guaguita. chiquita, chulita, que parecía como un Omni, pero más chiquito. Así mismo. Mira, ven acá. Y entonces tú aprendiste a guiar prácticamente de una esquina a una esquina, porque si era meterlo a la marquesina, eso fue un poquito Eso para adelante y ya. fue el break que me dio el viejo. Ah, mira que eso, mira qué bien, mira qué Pero no, chévere. después mi viejo pues se dedicaba a la crianza de ganado Ajá. y tenía una pickup que le decíamos la Wincha, Ah, la Wincha, la una Wincha. Ford 350. ¿Quién en Puerto Rico hace tiempo no tenía una Wincha? En el barrio había una Camino. Okay. Y le decían la Wincha a la Camino, tipo pick-up. Pero yo, déjame ver, Pedrín, yo no sé, de verdad te lo digo sinceramente, yo no sé si la gente hoy va a reaccionar a este tema. Porque yo no sé si la gente recuerda en qué carro tuvo la primera oportunidad para aprender a guiar. Yo no sé, de verdad que no sé. Pero por si acaso, 787 758-7230 es el número telefónico a llamar ahora. Buenas noches, bienvenido. ¿Quién me habla y todas esas cosas? Buenas noches, bienvenido. ¿Quién me habla? Buenas noches, te habla José de Trujillo Alto. Ajá, José, José. Si tú aprendes un carro prestado, en un instante a prestar, pero yo sí tuve una guagua que decía la guincha, que era como los carros fúnebres. Ajá. Esa guagua que tenía un asiento en la parte de atrás que miraban para la parte de atrás del carro, yo tuve una guagua esa que le decían a la guincha. ¿Quién habla? Irizarry de Yauco. Irizarry de Yauco. ¿Qué carro tenía? ¿Cuál aprendiste a Era guiar? aprendí una Chevrolet de 53 pico y le decíamos la Cherola. La ¿Y por qué Cherola. le decían la Cherola? Ah, espérate, con cuidado por si acaso. ¿Por qué le decían la Cherola? Pues ella en una guagua Chevrolet pico de 53 y mi abuelo le puso la Cherola. No sé por qué, no Ok. sé de verdad por qué. Mira, porque le dio la gana a tu abuelo. Vamos a cuestionar a tu abuelo ahora, porque. Dale, Pedrín, dale, dale. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Soy yo. Sí, ¿quién? José Raúl Rivera desde Arroyo. José. Dímelo, Sí. José. Mira, aprendí a guiarle a un Chevrolet 54. Le decíamos El el Bel Air. Belear. Sí, porque Wow. por el lado del carro tenía una letra que decía Belear. Ah, pues. Mira, mira, mira. Ah, caramba, como diría Víctor Santiago allá. Ah, caramba. Regalo, Qué regalo. raro. Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Buenas noches, Luis de la Florida.
Sí, Luis. ¿La Florida, Puerto Rico o la Florida, United States? La Florida, United States. Saludo a la gente de por allá. Deja poner los subtítulos. Pero, deja poner los subtítulos aquí en el programa. Espérate, ¿para qué? Dale, zumba. Mira, yo aprendí a manejar en un Ford Falcon del 76 y saqué la licencia con las señales malas, el carburador se ahogaba, la puerta no cerraba y los cristales no le bajaban, no tenía aire y el inspector se metió en la cabina como a 90 grados de temperatura. Este fue a sacar la licencia en un Junker. Esto es lo que yo fue un Junker para allá. Buenas noches, ¿quién me habla? Ah, buenas noches, vocero de Guayanilla. Ajá. Yo aprendí en un Chevrolet del 53 cambios en el guía. Y al frente, en el cristal, tenía la Nvidia Mata. Y a la parte de atrás le escribieron cojo o no quedara hacer mal a mi dueño. Mira, eso sí. Yo no había nacido, así que no me acuerdo ese carro. ¿Que tú no habías nacido? No, señor. Mira el otro, no sé, a ver si todo el mundo sabe. Mira, Falú se acuerda de ese carro. No, yo me acuerdo dónde aprendió a guiar Cristóbal Colón también. Sí, porque si los dejo. ¡Ay, los dos nenes que están aquí de menudo! Mira, pero Pedín, ese cuadro está lleno. Jaime, algo, otro carro que tú recuerdes así, digo, ya me dijiste. Ajá, otro. Esos tiempos en un Ford Fairmont. Ya, rayo. La Camino también. Ok, bueno, en casa también después hubo. Mira para allá cómo está ese cuadro, pero Pedrín, todo. Yo tenía en casa un Challenger, que aquel carro era como que trompón, era trompón aplastadito al frente y como nalgón, como que atrás era como que más ancho y esto, un Challenger. En casa nosotros teníamos un Mazda Miser, que pasó por todos mis hermanos, y después de mis hermanos fue el que me tocó a mí. Mira para allá. Y de mí, pues, ahí murió. Entonces, tengo un pana que trabajaba conmigo, Freddy Virella, que recuerdo que él llegaba en un Yugo. Wow. ¿Usted se acuerda de los Yugos? Sí. ¿De dónde venían los Yugos? Yugoslavia. Por eso la palabra no, Yugoslavia. Mira, Pedrín la pegó la contestación. Vamos a darle su premio. Seguimos aquí en el cuadro. Buenas noches. Aló, de aquí de Añasco, William Rodríguez, de contar, yo tenía un primo doctor de 72, eso es largo, y llevaba 8 trabajadores a picar caña por sus callejones y brincaba como si hubiera sido un conejo. Imagínate. Eso sí que es largo. Mira, ese carro era tan largo que el pasajero paraba media hora después. Tenía que mandarle un telegrama. El chofer llegaba una hora y llegaba 20 minutos más tarde. Mira, vamos, serio, a trabajar. Buenas noches, ¿quién me habla? Sí, el señor Rivera de Puerto Nuevo. Yo aprendí una guagua Rambler de mi papá. Una Rambler. Y borracho la choqué y me bajé a discutir con el palo guayaba que se me metía en medio. Una Rambler. Yo llegué a ir a una guagua de esa. De hecho, mi primera noviecita, su viajecito al cine fue en esa guagua. Vean que, ¿dónde están las nenas? ¿Dónde están las muchachas de este país, por favor? ¿Qué pasó ahí? Cerraron la cocina y cerraron todo. No, tienen que estar ahí porque a lo que he llamado aquí es, ya tú sabes. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, saludos. ¡Hola! Rompiendo las nenas, rompiendo. Y ahora. Salud, yo no sé si ustedes se acuerdan de llegar a coger pompa a la escuela. No me acuerdo. Pero yo sí, porque tengo varios 15 años. Por eso le digo que yo no me acuerdo. Y de hecho, también mi abuelo de parte padre a veces le prestaba el carro a mi papá. Ajá. Y era un Chevrolet Belea del 57. ¡Wow! Sí, a rayos. Mira eso. ¡Wow! ¡Qué tiempos aquellos! Sí. Remy, ¿tú vas a hacer algo en el programa? Vamos a seguir con Pedrín. Adiós, pero mira, Pedrín. Adiós. También por el sueldo que tengo. hay que trabajar. Pues dale. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo soy Yauco. De Yauco.
Dime, ¿qué carro aprendiste a manejar? Pues aprendí a manejar en un Jeep Commando del exalcalde Willio Sindrón Yauco, que me enseñó en un Jeep Commando. Eso fue en el barrio Quebrada de Yauco. Un Jeep Commando, wow. Eso. Siente, qué tremendo. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí, buenas noches, Luis. Me cayó la llamada ahorita. ¿Luis de dónde? El, de la Florida. Ah, no, pero Luis, ya escuchamos el carro que tú nos dijiste. Ya escuchamos esa cuestión. Okay. Sí, quedó chaval. Yo pensé que se había, que se había caído la llamada, pero no dije cómo le decían al carro. ¿Cómo le dicen el carro? El cohete, porque botaba mucho humo, hacía mucho ruido y cogía lento, se veía lento con el humo. El cohete. Síguelo por el humo, lo encuentra. Me acordé que yo tenía en la escuela un pana que el papá nos iba a buscar a veces, y el papá guiaba como que raro, porque el papá guiaba como que aceleraba el carro, y cuando el carro iba a acelerar, como que le quitaba. Y yo decía, pero pues. Ahora que él dice así, el carro con humo. A mí me regalaron un Colt 7.3, ¿verdad? Y el motor pues tenía las gomitas de las válvulas mal y eso, y pues humeaba. Y yo lo que hacía era que iba al puesto de la esquina y el aceite viejo, ese era el que le echaba. Entonces, los paris de marquesina, pues yo llegaba en el carro y me paraba en el mismo medio y daba tres acelerar. Y ese humentín con ese par. Todo el mundo le cae decir. Remy, vamos a tirar el disclaimer. Las expresiones vertidas en este programa por Pedrín no necesariamente representan ni las de Remy ni las de la empresa. No, pues, primero lo que pasaba en los paris que... Vamos a la pausa. Estamos hablando de carro afuera. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.